tal, familia? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? No sé si me logren escuchar bien, pero me encuentro otra vez en una de las calles de Guadalajara, del centro histórico. Pasa mucho transporte, mucho carro. Espero me escuchen. Vamos a caminar para este lado. Me encontraba en la calle Morelos. Y ahora no sé cuál voy a tomar, pero quiero enseñarles algo de este lado, Bien, familia. Mejor les volteo la cámara para que observen este edificio, miren. Ahí dice Universidad de Guadalajara, Rectoría General. Y allá al fondo, como pueden ver, está el, ¿cómo se llama? Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, algo así se llama. No, así se llama, no, algo así. Me suenó insegura, pero está largo el nombrecito, ¿verdad? Y a que no saben, vamos para allá, para que es un lugar más tranquilo ahí. Aquí hay mucho, mucho ruido. Desde hace rato están los camiones pasando y así. Los voy a llevar allá, a ese, afuerita ahí, alrededor de ese templo. Siento que está más cómodo, está más fresco. Y así. Pero les quiero compartir a dónde vine el día de hoy. Solamente les puedo adelantar algo, miren. Les voy a enseñar esto. Mis documentos personales. Los traigo aquí en una, en un sobre de plástico, porque parecía que iba a llover. Y no llovió. Miren qué bonito está el día. Soleado. Miren cómo venden la ropa de aquel lado. Ahí. Está unas blusitas bordadas. Bonitas. Miren, esta es la Universidad de Guadalajara. Este lado del centro no había venido, ¿eh? Solo que aproveché porque, pues, dada la ocasión, por acá andaba y dije, ay, les voy a grabar a mis bellas. Cómo se ve todo aquí, miren. Ahí dice Universidad de Guadalajara. Arriba dice, hasta mero arriba. Están ahí las letras. Y allá al fondo hay un edificio que dice Centro Gastronómico UTEG, ¿verdad? Escuela de Gastronomía. Y tienen un bonito parque, miren, aquí enfrente. Frente a la universidad. Conservan bien las plantitas. Y está esta estatua de Constancio. Ideólogo, maestro, jurista, rector, doctor. Sé muy poco de ese personaje célebre, pero quiero que observen, no se alcanza a notar, la banqueta está brillosa, miren, antiderrapante, pero a la vez brillosa. Miren cómo está este lado de la banqueta, muy bonito. Voy a caminar porque hay otra estatua, hay tres frente a la universidad. Y qué bonito, miren qué bonitas plantas. Qué bonito jardín. Ahí están pasando los coches. Muy bonito tienen aquí. Limpiecito. Miren. Estoy parada mero enfrente. Está amplia. Y
Está amplia, ¿verdad? Vale que se van a topar unos con otros, se van a chocar aquí. Está acordonado. Creo que el acceso no es por aquí, pero sí está amplia, miren nada más. Y hacia arriba está el edificio. Miren nada más, yo no sé ahí qué sea, también dice Universidad de Guadalajara, pero vean nada más esa fachada, esa arquitectura, miren, una arquitectura neocolonial, pero a la vez como, no sé, como de Roma, algo así, ¿verdad? Los pilares, miren, viene pasando una calandria, aprovechando que va pasando, para que observen. Qué padre, ¿verdad? Hay que darle para allá porque voy a ir a tomar ya el camión, la ruta para irme a la casa. Aquí pasan muchas calandrias, ¿eh? Por aquí pasa el recorrido que les dan a los turistas. Qué bonito es Guadalajara. Esta es la avenida Juárez. Hey. Toda esta principal, toda esta que está amplia así, de cuatro carriles, es la avenida Juárez. Ah, miren, allá está el templo, templo expiatorio del Santísimo Sacramento. Ya lo ven a lo lejos. Y allá atrás, miren cómo está atrás de esta universidad, de esto. Allá está. Miren, de aquí lo pueden notar mejor. Ya me vino la sombrita. Miren. Miren qué bonita postal sale de aquí, ¿verdad? Qué bonita. Miren familia, venía caminando sobre la Juárez, que es esta la avenida que les digo, principal. Y podemos encontrar de este lado un parque súper amplio, es el Parque Revolución. Y también de este lado es Parque Revolución, sigue. O sea que divide este lado con este la avenida Juárez. Mucha gente lo conoce como Parque Rojo. Ustedes ya sabrán o verán por qué, ¿verdad? Efectivamente está pintado de rojo casi. Y yo decía, bueno, ¿por qué le dicen Parque Rojo? Miren, yo no sé por qué está este. Ah, ya digo, porque está grafiteado y todo. Aquí también se pusieron a manifestarse. Ahora vengo viendo. Cuando en las noticias salían que andaban aquí las manifestantes feministas, pues yo decía, bueno, ¿cuál es ese parque? Ahora me encuentro aquí, miren, conózcanlo, hay mucha vegetación y está de rojo, efectivamente. Por eso, he ahí el nombre de Parque Rojo, pero ahora sí que formalmente en el mapa, en el Google, lo van a encontrar como Parque Revolución. Y ahorita sigo caminando rumbo
a la catedral, al centro. El templo que hace rato les mostré, que estaba atrásito de la universidad, ese tiene una fachada similar, ¿verdad? Similar a la catedral. Pero, pues no, no son las mismas. En un video pasado ya les mostré un poquito de la catedral y me metí. En esta ocasión no entré al templo expiatorio, pero en otra ocasión, no quiero hacérselos muy largo este video. Vale, aquí los dejo porque ya voy a ir a la parada, les digo, para tomar mi ruta a la casa.